Vale, está full lleno. Permiso, permiso. No, no.
Señoras y señores, muy buenas noches. Estamos a punto de iniciar con nuestra cadena nacional para la transmisión de la cadena. Están listas para la Nacional de El Salvador. Queremos darle la bienvenida a todos los que recién están llegando. Pasen adelante, buenas noches. Queremos contarles que el inicio de la construcción de la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador, Binajes, es parte de los proyectos de cooperación de la República Popular de Chile. Comenzó el 3 de febrero de 2022 y hoy tendremos justamente este 14 de noviembre la dicha de ver su inauguración. Justamente aquí, en el corazón del Centro Histórico de San Salvador. Les damos la bienvenida. Gracias por presenciar este evento tan hermoso que hace que los corazones de los salvadoreños estén también felices. Por favor, sean todos bienvenidos. Porque hoy es una noche que vale recordar. Nos sentimos todos orgullosos por tener esta gran Binajes, nuestra Biblioteca Nacional de El Salvador. Manola, la varita. Diadema y varita. Que este cambio del centro histórico es histórico, porque ninguno gobierno de los que yo tengo memoria, PCN, Pescado, Arena, Frente, han tenido estos cambios. Tienen que resignarse que se van a salir afuera. Exterminados. Porque tuvieron el poder. Lograron hacer todo lo que nos prometieron. Y él con 4 años ha hecho cambios históricos aquí en El Salvador. Poniendo en vergüenza el uniforme. Gracias, señor presidente, por esta noche maravillosa que nos da a todo el pueblo salvadoreño y a los hermanos que se encuentran en el extranjero. ¡Nayi! 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 ¡Reelección! 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 Bendiciones, bendiciones para todos ustedes y para el mayor presidente. Gracias. Bendición para todos nosotros. Ahí está todo, ¿eh? La apertura, señores, la inauguración. ¡Para dónde vamos a ir los corcojos! ¡A la verga los corbojos! La Biblioteca Nacional. Gracias, gracias. ¿A dónde van a ir los corbojos? ¡Fuera! Ese señor. ¿A dónde van los corbojos? ¡Fuego! ¡A los menores! Para Jimena, Sofía y a Lester Serrano. Mando un grato saludo desde El Salvador, desde el pequeño gran país. Gracias por estar conectadas y viendo este en vivo. Que Dios me las bendiga mucho. Carlos Castro, gracias, gracias por estar conectado. Ya estamos con mejor señal. Ya cambiamos de dispositivo y estamos conectados ya esperando la inauguración al 100. Al 100. Compartan para que este video llegue a más personas. Queremos invitar a todas las personas que vienen llegando y que se encuentran en los alrededores del palacio para que se acerquen justo a nuestra Plaza Gerardo Barrios, donde vamos a tener la transmisión de nuestra cadena nacional y, por supuesto, todas las palabras de nuestro presidente Nayib Bukele. Sean todos bienvenidos. Por favor, gracias por presenciar con nosotros este momento histórico. Nuestra Binajes que engalana el corazón del Centro Histórico de San Salvador.
¡Vamos!
Buenas noches, querido público. Estamos aquí para presenciar la inauguración de nuestra Biblioteca Nacional de El Salvador. Presencia en esta plaza, esta magnífica noche. Por favor, vista al frente, pues ahí tendremos la transmisión del recorrido que hará nuestro presidente. Unámonos a la cadena nacional. Agradecemos a los propietarios de los drones, por favor, mira, para que los bajemos en este momento. Muchísimas gracias. Si no se lo bajan, se bajen los drones. Ay, Dios, ni creo que vengan en helicóptero. Saluda ahí a Julio, que bajen los drones. Vamos a ingresar, señores, vamos a ingresar a la biblioteca, vamos a ingresar a la biblioteca, que quede claro. Crepo, va que sí, va. Todos vamos a llegar a la biblioteca, señores. Vamos a tener esa oportunidad de ingresar a la biblioteca. Brevemente ya va a comenzar la cadena nacional y se va a dar el recorrido del presidente, me imagino, en lo que es la biblioteca. Queremos recordarles que se habilitará el ingreso para un recorrido que debe conocer las instalaciones de nuestra biblioteca nacional. Lo haremos posteriormente, se les indicará. Para todos los interesados en conocer nuestra biblioteca, y por favor lo vamos a hacer de forma ordenada, como estamos justamente aquí reunidos en nuestra plaza Gerardo Barros. Vamos a ver si llegan los superchats. Gracias. Dentro de los espacios tendrá nuestra nueva biblioteca. Una sala de un auditorio para 350 personas, restaurantes, áreas de investigación, entre otros, según el diseño original de nuestra Biblioteca Nacional de El Salvador. Es que está hermoso, ¿saben? Está hermoso. Súper hermoso. Miren cuánta gente acá, pues, observando la inauguración, ¿verdad? Miren qué bonito. ¡Qué chulada! Queremos contarles que el inicio de la construcción de la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador, Pilares, es parte de los proyectos de la cooperación de la República Popular de China. Comenzó el 3 de febrero del 2022 y hoy, 14 de noviembre, tenemos la oportunidad de ver esa inauguración tan hermosa. Casi 2 años que se han iniciado el proyecto. Venga, mi amante.
que le dé. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes, amigos extranjeros. Bienvenido El Salvador. Por el momento queremos dar la bienvenida a toda la familia de Salvador que se hacen presente. Gracias por acompañarnos en la inauguración de nuestra Biblioteca Nacional de El Salvador. ¡Gracias!
California. No, ah, Chino Flores. La gente del Carajo. Eso. Otro beso colombiano. Eso, gracias. Así es, gracias por venir. Así que todos están invitados. Los esperamos, ¿verdad? Todos los que no han visitado El Salvador están invitados, señores, para que se vengan a disfrutar de este bonito ambiente. Yo cada día estoy más enamorado de El Salvador. Más hermoso, más guapo El Salvador, señores. Ahí tenemos a Calle Gigante, vamos a ver, le vamos a tomar la fotografía. Ahí. Eso, vamos a ver, ahí está, ahí está. Ya callejeando es parte del patrimonio ya. El patrimonio cultural. El patrimonio cultural también, ¿verdad? Hey, gracias, gracias. Buena onda. Bueno, acá con el vacío, ustedes ya saben que nosotros somos puro vacío. Nuestro canal es puro vacío, ¿verdad? Así que ustedes ya saben. Acá es el vacío. Miren, miren qué vacío. Todos tenemos solo ve el Basil, es un gran Basil que se vive, señor. Es un gran Basil. Hola, la varita con luz a dólar. Varita con luz a dólar. Thank you.
vos que me mandás al capital. Es más que no. Bukele,
¿Por aquí va a quedar, me imagino? La seguridad fue el turno. No, me llevo 24-7. Para poner a todos los delincuentes donde tienen que estar en el CEPOT. Eso es lo que necesitaba el pueblo. Y eso es lo que tenemos ahora. Esto es algo impensable. Que antes no. Esto no era impensable aquí. ¿Qué cosa? Esta hora, la seguridad que tenemos ahora aquí en el país. Es algo que en muchos países lo añoran y lo desean. Lo que nosotros estamos viviendo es algo que no había vivido en este país. Y yo por eso tuve que emigrar cuando yo tenía 23 años, porque yo prácticamente estaba siendo acosado por las pandillas para unirme. Mejor me tuve que ir, ya llevo 18 años fuera del país. Hasta hace 3 años fue la primera vez que vine. La primera vez que vine cuando se empezó a ver el cambio. Yo vivo en Canadá y ahora me siento hasta con ganas de venir otra vez para acá, sinceramente. Tomándose la sopa de pata. El Chino Flores es el que va a ver ahorita de Ellos estuvieron 10 años. Y antes de ellos estuvieron 20 años los de arena, que también era mal, pero cuando estuvieron los borgones. La nueva Biblioteca Nacional de El Salvador, BINAES.
Salvador, Dinaes. Bienvenido a la Universidad Nacional. Buenas noches, señor presidente. Mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Señor presidente, le damos la bienvenida a la Biblioteca Nacional de El Salvador. Gracias. Una biblioteca que tiene una característica principal, es la biblioteca más moderna y más grande de la región, con una capacidad mayor de los 360.000 libros. Una biblioteca que ha sido construida en un espacio de 24.000 metros cuadrados. Esto en contraste con los 1.900 metros cuadrados que tenía la biblioteca anterior. Además, totalmente diferente. La anterior, me acuerdo que los no podían cargar los estantes porque el edificio no aguantaba el peso de los libros. Decían, pues. Una biblioteca que estaba alojada en un edificio que había sido construido para un banco. Ahora tenemos un edificio moderno, 5G, con internet en todos los niveles, 7 niveles que van a estar al servicio de la población salvadoreña. Nos encontramos en este momento en el segundo nivel. En el primer nivel nosotros tenemos un auditorio con capacidad para 350 personas, una biblioteca café, también una sala de venta de Editorial El Salvador. Contamos también con una sala VIP, un espacio digno, hay un espacio de exposiciones también en el primer nivel. Y en este momento les invito a que podamos ingresar. Gracias. El contraste con el palacio es bonito, ¿no? Por las arquitecturas distintas. Bienvenidos a la Biblioteca Nacional de El Salvador. Es un espacio que se convierte en la catedral del conocimiento y del saber. Un espacio abierto 24 horas al día. Eso es importantísimo, va a estar abierto todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo. 24 horas al día, 365 días al año, domingos, días de vacación, feriados, Semana Santa. Señor presidente, le quiero comentar que es la primera biblioteca en el mundo, biblioteca nacional, que tiene sus horarios. Eso es importante también comentárselo. Vamos a hacer la primera biblioteca nacional que va a tener un horario 24/7 y con los servicios que vamos a estar prestando. Así que la población salvadoreña va a poder venir por la madrugada a las 2, 3, 4 de la mañana, poder leer un libro. Poder... Y ahora también se puede hacer porque el país es seguro. Entonces, sí. Aunque la biblioteca igual pudiéramos asegurarla con un perímetro de seguridad o con policías, soldados o lo que sea, pero la gente tiene que salir, regresar a sus casas, entrar de nuevo, si viene en una comunidad, entrar a la comunidad, salir. Entonces el hecho de que vivamos en un país seguro donde básicamente no hay un lugar inseguro en todo el territorio, la gente puede venir a la hora que quiera, como tú decís, venir a la madrugada, quedarse aquí a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, salir para su casa sin ningún problema. Y pueden venir niños, familias, o sea, en horario 24 horas, que siempre hubiera sido positivo, se vuelve más positivo con la realidad que vive el país ahora. Por supuesto, y esto en contraste también con la biblioteca anterior, que tenía un horario de oficina, de lunes a viernes, de 8 a 5 a 4 de la tarde. Bueno, igual no venía nadie, pero si hubiera querido venir alguien, no hubiera podido. No, no, ningún sentido tener un horario de ¿cuánto? ¿8 a 4? De 8 a 4, horario de oficina. Señor presidente, nos encontramos en el segundo nivel de la Biblioteca Nacional de El Salvador. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches. Buenas noches, señor embajador de la República Popular de China. Buenas noches, señor viceministro. Buenas noches. Bienvenido al segundo nivel, el nivel especializado para primera infancia. Wow. Hacia adelante, gracias. Por favor. Muchas gracias. Ese nivel ha sido diseñado y perfectamente conceptualizado para nuestras niñas de primera infancia. Es decir, que nosotros esperamos aquí a los usuarios más pequeños de Minar. Niños que sus edades oscilan entre los 0 y los 7 años, señor presidente. ¿Cero? ¿Cero? O sea, 3 meses, 4 meses. Es así. Todas las áreas han sido tan cuidadosamente organizadas que podemos recibir niños de esas edades. Usted puede encontrar de este lado el área de calma,
de este lado, un espacio donde vamos a poder colocar sus cochecitos. Tenemos áreas de lectura en todas y cada uno de los espacios. Tenemos aproximadamente una cantidad de 6.000 libros. ¿6.000 libros para el área primaria infancia? Sí, solamente para los niños de primera infancia son 6.000 libros. ¡Wow! El eje... Y las áreas están lindas. Y veo que todas están en tres idiomas. Sí, lo tenemos en español e inglés. Los libros también están en inglés, señor presidente. Nuestros niños van a poder gozar de una variedad muy grande de libros, de ficción, no ficción, y entre ellos usted puede encontrar libros de cuentos, libros de poesía, libros tridimensionales, libros en diferentes idiomas. Pero es inmensa el área. Es sumamente amplia, perfectamente. O sea, esperamos clara. Bastantes... Queremos tener un aforo completo todos los niños. Niños en primera infancia. Sí, además tenemos nosotros una sala de lactancia muy amplia, claro. Completamente equipada, y a la par de ella se encuentra una enfermería que está lista para poder atender cualquier emergencia que se tenga. Y todos estos son juegos lúdicos para los niños. El eje transversal que nosotros vamos a tener en este espacio es el juego. Sabemos que por naturaleza los niños aprenden jugando. Claro. Su curiosidad es grande y entonces tenemos áreas como esta, totalmente sensorial, que podemos encontrar aquí, juguetes de todo tipo. La idea es poder desarrollar de manera integral todas sus habilidades, sus destrezas, con todo tipo de recursos. Wow. Y el área de lactancia no podía faltar, ¿verdad? No podía faltar, es muy amplio. Eso es la ley Crecer Juntos. Sí, toda esta área responde a las leyes y políticas de nuestra primera dama, Gabriela de Bukele. Toda el área de primera infancia ha sido diseñada en un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Cultura y el Instituto Crecer Juntos, liderado, por supuesto, por el despacho de la primera dama. Excelente. Por este lado se puede encontrar un espacio en el cual la creatividad es lo más importante. Del otro lado tenemos el área psicomotriz, donde nuestros niños y niñas van a poder poner en práctica diferentes actividades con las cuales pueden fortalecer sus músculos tanto grandes como pequeños. Por este lado tenemos el área de tecnología y en el otro lado tenemos el cuentacuentos. Y el área que no podía faltar, señor presidente, lo invito a conocer, el área donde tenemos la colección Árbol de Vida. Que es la que ha hecho el presidente con el despacho, ¿verdad? Es la colección literaria creada específicamente para nuestra niña salvadoreña, por manos salvadoreñas. Artesanos, ilustradores y escritores salvadoreños. Cuenta con 5 series diferentes, todas están expuestas aquí de manera permanente. Para niños, sus padres y cuidadores. Había una de textura, ¿verdad? Sí, tenía... Todos nuestros libros podemos mostrarles por acá. Tiene texturas, sonidos. Para los más pequeñitos. Sí. Podemos continuar el recorrido. Este lado tenemos el área de tecnología, que nos invita a seguir creando, descubriendo. Eso es importante porque las bibliotecas ahora tienen que estar actualizadas, pero obviamente tenemos centenares de miles de libros disponibles. Esta área no solo cuenta con libros, sino también con los dispositivos electrónicos, claro. Internet y actividades con las cuales ellos van a poder poner en práctica el pensamiento lógico. Y guías para que los niños sepan hacer las actividades y todo con los dispositivos. Lo más valioso que tiene nuestro nivel es el equipo con el cual vamos a trabajar. Hemos contratado 26 técnicos especialistas en primera infancia. ¿Solo para este nivel? Solo para ese nivel. Y ellos han recibido una formación para el uso de todos estos dispositivos. Robótica, por ejemplo, para los niños. ¿Robótica para primera infancia? Sí. Contamos con robots para ellos, con los cuales van a poder venir y jugar, porque eso es lo que van a venir a hacer ellos acá. Increíble pensar que en El Salvador tenemos todo esto ahora, gracias a Dios. Al alcance de todos. Excelente. Lo invito a continuar su recorrido. Gracias, muchas gracias. Gracias a usted por visitarnos. Presidente, bienvenido al tercer nivel.
Este nivel es un espacio que está dedicado para niñez y adolescencia, entre las edades de 8 a 12 años, literatura acorde para esas edades también, tenemos narrativa, cuento, poesía, dramaturgia, pero para esas edades. Hay también un área de cómputo, para que la niñez en esta edad también pueda comenzar ese ejercicio práctico con la parte digital también. Una cantidad de libros que tenemos en este nivel, andamos aproximadamente con unos 26.000 libros. ¿26.000 libros hay en este nivel? Sí. ¿Libros físicos? Libros físicos. Aparte de computadoras, software. Kindles, tenemos iPad. Estamos en un momento de la era digital donde el uso de todo el recurso digital para nosotros. Pero libros tradicionales de papel, 26.000 solo en este piso. Sí, claro. Este piso, este nivel, tiene una característica bien importante porque hay áreas temáticas. Tenemos un área importantísima para nosotros, presidente, que es una obra que ha sido la obra más traducida a nivel internacional. Estamos hablando del Principito, Antoine de Saint-Exupéry. Esta obra fue traducida también al náhuatl por el Ministerio de Cultura. Y nosotros tenemos acá un espacio. Con toda la lógica del mundo, porque su esposa era salvadoreña. Por supuesto, ella es. De hecho, es el personaje de la Rosa, el Principito, está inspirado en ella. Ahí está el asteroide de la 612, que es inspirado en. En El Salvador. En El Salvador. Sí, poca gente sabe que el asteroide de la 612 es El Salvador y que la Rosa es una salvadoreña. Claro. Consuelo Sonsín, de Armenia, Sonsonate. El asteroide de la 612 es el básicamente el símil que hace Antoine en relación a El Salvador. En el capítulo 9 nos habla de tres volcanes que el Principito siempre se levantaba a limpiar, dos volcanes que estaban despiertos y uno dormido. Desde Armenia se logran divisar esos tres volcanes. Estamos hablando del volcán de Santa Ana, del volcán también de Izalco, que son los despiertos, y por supuesto el Cerro Verde, que es el volcán que está dormido. Que no tenía que limpiar. Que no tenía que limpiar, por supuesto. Pero también en el capítulo 6 nos habla el Principito de esos magníficos atardeceres que tiene, de que se lograban divisar. Sí. En cuestión de segundos había visto una cantidad de atardeceres. El Salvador tiene unos atardeceres preciosísimos. Entonces la obra del Principito está vinculada estrechamente con El Salvador. Eso es importante para que también nos vayamos sintiendo arraigados con esta literatura universal y por supuesto con esta joya literaria. Pero también este nivel tiene un espacio dedicado a la zona del ego. Un espacio importante para nosotros, para la creatividad, pero también es un espacio que motiva y que invita a la niñez a poder crear y recrear una cantidad de elementos. Las bibliotecas evolucionan, las bibliotecas van mutando, y es precisamente que nosotros estamos construyendo una biblioteca que no está anclada, una biblioteca del siglo XIX. Y a esta área le va a encantar a todos los... Tenemos todos los adolescentes van a estar aquí. Un área interesante es un área gamer. Esta parte tiene Nintendo Switch, van a ser usadas también por niñez para que ellos también puedan tener un espacio lúdico de entretenimiento. Antes de ir a jugar tienen que leerse un libro, pero eso va a ser importante que... Se va a poner la condición de que lean un libro físico antes de poder venir a usar el gamer, así como hacemos los cubos. Exacto, ese va a ser el requisito. Se pone el requisito de leer un libro y así se va fomentando la lectura y que la sala de esparcimiento no tiene nada de malo. De hecho, estar en un lugar así y todo, bueno, porque es el esparcimiento, se mantienen los jóvenes ocupados en cosas positivas. Es una forma de combatir la delincuencia, de alguna manera, y que no haya delincuencia en el futuro. Tener a los jóvenes involucrados en cosas positivas, sano esparcimiento, en un edificio gubernamental como este. Yo recuerdo que cuando estábamos en la alcaldía de San Salvador, estábamos decidiendo la remodelación de esta... ¿Dónde está la Plaza Barrios? ¿Para qué lado está? Acá. Estábamos decidiendo la renovación de la Plaza Barrio, por cierto. Y el presupuesto, no recuerdo que andaba por $1,000,000 más o menos, la inversión. Y un concejal de arena vino en ese momento y dijo, pero eso es carísimo, no puede ser que una plaza se pueda arreglar con 100,000. Yo le dije, claro, se puede arreglar con 10,000. La cosa es qué es lo que van a hacer con esos 10,000, los 100,000, los 1,000,000. Queremos hacer una plaza primero. Entonces él pidió el dato, detalle de los gastos. Entonces le entregó el detalle de los gastos para que él viera si una luminaria estaba muy cara o algo, ¿no? Se puede ver opciones de la misma calidad a menor precio.
Pero no, lo que dijo fue, pero esto, ¿cómo vamos a poner mármol? ¿Por qué granito? ¿Por qué estos materiales tan caros? ¿Por qué no se pone cemento y se pinta? Entonces yo le pregunté que si en su casa, él, en su cocina, ¿qué tenía en el pantry? Si tenía cemento pintado o qué tenía. Y me dijo, no, pues obviamente tengo, yo le dije, no, mejores materiales, sino seguro tenés onyx o granito o mármol. Entonces la pregunta es, si eso es lo bueno, es suficientemente bueno para tu familia, ¿por qué no es lo suficientemente bueno para todos los salvadoreños? Y entonces dijo que porque una cosa era lo privado y otra cosa era lo público. Y entonces yo recuerdo, y lo dije varias veces en varios discursos, pero recuerdo ahí precisamente, ahí fue donde nació ese pensamiento, que le dije que antes, en la antigua Grecia, en la antigua Roma, lo público era lo mejor. E incluso si nosotros vemos las ruinas de las casas de los nobles y todo, eran grandes y todo, pero no tenían el lujo que tenía el Partenón o la fachada del Senado o la plaza pública, donde incluso la gente iba a protestar o festejar cuando llegaba. Nosotros vemos en las películas cuando Julio César regresa de la Galia y todos están celebrando, ese es el pueblo, de todo nivel, ¿no? Y lo público era lo mejor. Y una de las razones era porque se consideraba la herencia colectiva. Todos tenemos una herencia privada. Yo a mi hija le voy a dar una herencia privada. Pero ¿qué le vamos a dar a esta generación que tenemos manos, que podemos construir, que podemos estar en la política pública, ordenar obras, pagar impuestos para financiar esas obras, etcétera, conseguir colaboración de otros países, como en este caso la República Popular China? ¿Qué es lo que nosotros como generación le vamos a entregar de herencia a la siguiente generación? Entonces, lo que se ve aquí con este tipo de equipos, este tipo de juegos, la calidad, los detalles, el cariño con el que se ha montado, no fue solo, pongan unas sillas ahí, el cariño, los detalles, la calidad, lo mejor, como que si fuera para nuestros hijos. Reduce la brecha, sí, o sea, 100%. La reduce totalmente, está al 100% lo mismo que... Creo que ni pusiera esto en mi casa, pero como máximo sería esto. Y es lo que le estamos dando a nuestra niñez, lo máximo, lo mejor posible. Entonces, una frase que salió de esa reunión, que se ha ocupado muchas veces, es que lo público debe ser mejor que lo privado. Y no debe ser una frase vacía. ¿Y se comprueba? Yo no tengo esto en mi casa. No creo que nadie lo tiene, pero exactamente aquí se comprueba que lo público debe ser mejor que lo privado. Y no se cobra nada por entrar aquí. No, en absoluto. Y funciona 24 horas. Es un espacio digno, creo que totalmente. La Biblioteca Nacional... Más que digno, creo yo. Oye, digno pudiera ser menos. Y me sale digno, creo que es... A mí me sorprende satisfactoriamente porque es justo la filosofía que hemos estado hablando todos estos años y creo que lo estamos logrando en áreas que, como dijo Karim hace un rato, es gratis. Como dijimos abajo, 24 horas, hablamos de los horarios, 365 del año, es un ambiente totalmente seguro, como decimos ahorita, con los detalles y todo el cariño y todo, y lo mejor para nuestra niñez, para nuestra gente, para los salvadoreños, sin nada que envidiarle a ningún país de primer mundo. Y ojo, estamos hablando de que obviamente el gobierno hace diferentes tipos de obras, pero esta obra es una obra cultural, educativa, de sano esparcimiento, familiar, que revitaliza el centro histórico. O sea, tiene un montón de elementos que probablemente no tienen todas las obras, ¿no? No todas las obras son tan holísticas como esta. Acá nos encontramos en un espacio sensorial que está también orientado para niñez, que tiene algún tipo de síndrome, algún tipo de condición. Este espacio va a estar también diseñado para el tema de la inclusión. Cuando nosotros pensamos en un país que va desarrollándose, también pensamos en el tema de la inclusión. Es un país donde cabemos todos. Y la Biblioteca Nacional... Me di cuenta que cuando veníamos caminando tenía... Sí, tenemos el recurso pododáctil, que es un recurso para personas no videntes, y esto también está en todo alrededor de la Biblioteca Nacional. Es decir, es un espacio altamente de accesibilidad universal. Tenemos ascensores también para personas en silla de ruedas, tanto para el segundo nivel como también para el primer nivel donde se encuentra el auditorio. En este momento, señor presidente, le invito también para que conozcamos a alguien que va...
va a ser de mucho beneficio también para la población no vidente. La Biblioteca Nacional cuenta con una sala inclusiva para personas con discapacidad visual, donde vamos a encontrar unidades normativas. La constitución, leyes, que eran lo que traducían en braille, y ahora vamos a contar también con un recurso digital, pero también con un recurso que nos llena de mucha alegría, señor presidente. Por ejemplo, libros en braille, cuentos de la selva de Horacio Quiroga. Nosotros tenemos la oportunidad de repente de poder leer, y eso es un disfrute y un goce. Y muchas veces le privamos ese goce, ese disfrute a las personas que no tienen la capacidad de ver y que no pueden leer a través de sus ojos. Ahora, a través de este recurso también, aquí hay una cantidad de literatura, y el acceso a la literatura también es un derecho humano. Sí, y creo que no solo le facilitamos la literatura, que obviamente es lo directo que se puede ver, sino que además ya uno se siente incluido en todo. Claro. O sea, esta biblioteca también fue construida para las personas ciegas, no solo fue construida para los demás. Entonces, esto no solo es el recurso directo que les estamos dando de lectura a braille, sino que también es, con todas las cosas de inclusión, es esta biblioteca está construida para todos los salvadoreños. Por supuesto. No importa la clase social, no importa si tiene alguna discapacidad, no importa, está para todos los salvadoreños. El tema de la inclusión es para nosotros un aspecto importante, señor presidente. Increíble cuánto tiempo estuvimos sin nada, sin visión. Hay un aspecto importante que mencionó el presidente, el tema del amor. Esta biblioteca ha sido construida también con eso. Y ha sido pensada para todos los salvadoreños. Le invito a pasar, gracias, que conozcamos también el siguiente nivel. Nos encontramos en el nivel número 4. Es esta área para las juventudes. Entonces, acá hay una cantidad de áreas temáticas, de sagas, El Señor de los Anillos. Lo que estábamos hablando, ¿te acordás? Que dijimos de que la gente a veces el inicio para comenzar a leer es un libro complejo, sí, o una historia que no les interesa. En las escuelas antes nos obligaban a leer El Quijote cuando estábamos muy pequeños. Sí. Y eso, la guerra y la paz. Para ahí, ¿no? hay ciertas palabras que de español antiguo que son difíciles de entender. Pero prácticamente era un castigo leer. Sí, claro. Hasta incluso a veces te portaba mal y te ponían a leer un libro. Era un castigo. Entonces la primera experiencia de lectura era algo negativo. Entonces ese trauma lo llevábamos hasta grandes. Y esta zona son libros que le interesan a ese sector de la población. Los atraemos a la lectura. Exacto. Leer por disfrute, ajá, leer por gozo y leer por... Y ya entran a ese universo. Por supuesto. Bueno, presidente, también tenemos un área que está dedicada para los amantes de Harry Potter, que no podía faltar en la biblioteca claro. Y este espacio... Tenemos todas las sagas. Sí, están todas las sagas. Están en pasta dura. Y ediciones especiales. Así que para los amantes... Podemos verlo, ¿no? Pues, ¿no? Podemos pasar. Porque, creo que decía tenemos hace un rato, que esto atrapa al joven, y el joven dice, quiero leer este libro porque se ve bonito. Y alguien me dijo, si pedimos donados, te van a mandar camiones de libros. Pero no te van a donar esto. Generalmente el libro más bonito hay que comprarlo. Entonces, o tal vez te van a regalar algunos, pero no todos. Entonces, sí, nosotros creímos que hacer la inversión en libros, no solo en cantidad de libros, que es impresionante, sino en esta calidad, pasta dura, este tipo de libros interactivos, con la calidad que tiene esto. O sea, dan ganas de leerlo. Y más para un fan de Harry Potter, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, no solo lo va a traer la biblioteca, también para el área gamer, o por el área del internet, o por usar las computadoras, sino que ya lo va a traer al libro, a leer. Y ya luego, al hábito de lectura. Al hábito de lectura. Y ya luego, pues, va a empezar a buscar otros libros, y otros libros, y otros libros, hasta que se convierta en un lector. Así es. Ya que es una estrategia integral. Sí, tenemos una obra bastante amplia, pasta dura, ediciones especiales. Así que están cordialmente invitados a los amantes. Lo que hablábamos, de que el público debe ser mejor que lo privado. Por supuesto. Poca gente tiene libros así en la casa. Nadie tiene esta calidad con esta cantidad.
Y si alguien lo tuviera, nadie lo tiene, pero si alguien lo tuviera, no puede ser más que esto, este es el máximo. Sí, claro. Sí se recuerda, presidente, cuando teníamos la biblioteca municipal, una experiencia muy bonita, cuando una niña entró y dio gritos de júbilo, y de repente entra el papá y le dice: hija, todos estos libros son tuyos, son los libros que yo no te he podido comprar. Eso marcó mucho. Este nivel básicamente lo encontramos orientado para las juventudes. Es un área que está también ambientada con cómics, con mangas, tenemos Marvel, DC, elementos importantes que para los amantes de los cómics, sí, Avengers, acá lo van a encontrar. X-Men. ¿Y tiene sección de manga también? Sí, completa, por supuesto. Completa. Hay una sección de manga bastante completa. Creo que va a ser la sección más completa que tenemos en El Salvador. Y también en la región, de mangas y de cómics. Así que este va a ser un espacio. ¿Qué tal dice cómics? Ahí está. Sí, por supuesto. Acá tenemos también una figura emblemática de Batman. Y por este lado, es una real temática de Star Wars. Tenemos conocimiento de que usted es también... Bueno, no creo que califique como fan, pero sí, me gusta sobre todo las seis primeras. Porque también es un ejercicio clave para la cinematografía. ¿Cómo no ser devorado por Evox? Exacto, acá tenemos la literatura. Sí, no solo son los libros básicos, digamos, lo de las películas o los personajes más conocidos de la princesa Leia, sino que... Ahí, hasta detalles, como vimos allá también en Harry Potter, había uno que decía Quidditch a través de los años. Sí, sí. O a través de las épocas. Y me imagino que es la historia del Quidditch en ficción, ¿no? En ficción, por supuesto. Claro, claro. O sea, es un libro sobre el Quidditch. Sí. Ese espacio es un espacio que tiene características muy particulares. Es un área de juventud, un área hecha para las juventudes. Pero también consideramos un espacio importante para aprender, para conocer, para saber, para insertarnos en el mundo de la lectura. Este hábito que nos cultiva, que nos desarrolla como... Y es, el juego perfecto, porque el lugar atrae. Sí. El lugar atrae a los... Adentro hay cosas que también atraen, llámese área gamer, atraen a un no lector. Área gamer, computadoras, internet, dispositivos, juegos. Luego hay áreas temáticas que atraen al no lector, porque me gusta Star Wars, porque me gusta Harry Potter, porque me gusta DC Comics, porque me gusta Marvel. Y luego hay libros que atraen al no lector. Exacto. Y luego termina como lector. Y es precisamente una de esas áreas que nos llama profundamente la atención, que es esta área, es una área que está dedicada a la parte informática, a la parte digital, computadoras de última generación. Tenemos iMac, tenemos laptop, vamos a poder hacer uso de un buen recurso tecnológico también en este nivel. Sí, hay que saber que estamos en un mundo digital y que la biblioteca más grande del mundo es el internet. Claro. Pero igual en internet, pues uno puede bajar en un Kindle o bajar en iBooks un libro, pero eso requiere que le guste la lectura. Por supuesto. Y no es la misma experiencia que un libro de pasta dura que hasta el olor tiene especial al libro. O lo que vemos de Harry Potter, que eran interactivos y tenían su... Sí, y lo que a ti que te gusta leer y a ti que te gusta leer también, ¿no? Mira, que los lectores, el libro, el papel, el olor, la sensación, es otra cosa. Hay una cantidad de opciones y ganchos que nos va a traer al final el tema. Sillas ergonómicas, computadoras de último nivel, aire acondicionado, todo lo que puedan tener para tener la comodidad. Sí, vista. O sea, aquí se ve catedral, se ve el palacio. Bueno, nunca he visto una vista así. Por supuesto. Pues obviamente nunca, pero es increíble. Presidente, vale la pena destacar también que la transformación del centro histórico, este espacio que tiene los hechos fundacionales de la ciudad de San Salvador. Hablaba de la vista, pero te dije de adentro. Ahora tenemos esta vista espectacular. Este espacio que es el centro histórico, que es el corazón, no solamente de la ciudad, sino que del país,
donde se encuentran los hechos fundacionales de la ciudad, claro, y del país también mismo. Recuerdo que lo estudiamos mucho cuando renovamos esta plaza en la alcaldía. Bueno, esta zona, de hecho, el edificio viejo que estaba aquí estaba cubierto por champas. Sí. Pues lo descubrimos, tú estuviste en ese proyecto muy de lleno. Renovamos la acera, la plaza, que ahorita la re-renovamos con inversión nueva, la fuente y todo, pero la primera renovación del primer nivel de esta plaza la hicimos en la alcaldía. El corazón del centro histórico comienza a tener un nuevo latir, un nuevo sístole y diástole, y sin duda la Biblioteca Nacional de Salvador va a ser un sístole y un diástole también para el corazón del centro histórico, presidente. Sí, y no solo es un factor importante en la revitalización del centro histórico y de la zona, sino que de por sí es una obra que sería sumamente positiva en cualquier lugar. Pero aquí le agrega el factor transformador que va a tener sobre la ciudad del centro. Exacto. Ahora esta zona, sábado, viernes en la noche, pasa llenísima, domingo pasa lleno todo el día, los días de semana, cuando pues antes acercarse a este lugar a esta hora era suicidio. Era complicado. También es importante ver la infraestructura del nuevo edificio de la Biblioteca Nacional, una infraestructura moderna, sí, que hace un juego hermoso también con el patrimonio, con el Palacio Nacional. De hecho, se diseñó así cuando estuvimos involucrados en el diseño inicial. Se diseñó precisamente para, incluso la inclinación que tiene, sí, es porque como es más alto que Catedral, se busca que esa inclinación haga una simetría con Catedral y que pase por el alto del palacio. Se diseñó desde un inicio pensando en todo eso. Y ese diseño obedece también a un libro abierto, a una mariposa. A unas ruinas también, un sitio precolombino. Exacto. Y también al flujo de las olas del mar de nuestro país. Tiene todas las características. Pero aquí hay un montón de computadoras más. También tenemos otra área, es un espejo de la... Sí, este es un espacio de formación que vamos a tener acá. Claro, dar capacitaciones, talleres... Sí. Excelente. Eso va a ser una constante también dentro de la Biblioteca Nacional del Salvador, todos los procesos de formación y capacitación. Presidente, le invito a pasar al siguiente nivel. Gracias. Presidente, pasamos. Estamos en ese nivel, presidente, donde se encuentra la colección general, literatura latinoamericana, literatura universal, de todos los temas que ustedes buscan. Y este espacio es una sala clásica que se ha condicionado precisamente para la lectura, una sala contemplativa, una sala... Y con esa vista increíble, con esta vista del palacio, la plaza, bueno, hasta el mercado de la ULA se ve de aquí. Sí, tenemos una cantidad de vistas, una sala con estas características, sí, donde también se plantea lo que veníamos diciendo. Sí, ningún salvadoreño tiene una sala así con esa vista, probablemente tenga estos muebles, pero... No hay nadie que va a tener una sala como esa, ¿viste? Aquí está una sala para todos los salvadoreños. ¿Y una sala pública? Sí. Sí. Sea pública, 24 horas al día, segura. Me gusta que cada zona tiene lo que hablábamos hace un rato, del amor y el cariño con el que se hacen las cosas. Sí. Cada zona tiene su decoración, es temático, el área de jóvenes, el área de niños, el área de primera infancia. Tiene especialistas en primera infancia, tiene especialistas en juventud. Sí, en las salas inclusivas también tenemos personal que está personal capacitado, pero también tenemos personas con discapacidad que van a laborar con nosotros, intérpretes en lesa. En este nivel tenemos el grueso de la literatura, un espacio también con una cantidad de obras maestras de la literatura universal. Incluso el Pop Vuh, claro, con calidad. Sí, Pasta Dura, Bonitos. Esa es la experiencia que nosotros estamos construyendo, presidente. Que los salvadoreños, las salvadoreñas que vengan a la Biblioteca Nacional de Salvador tengan esa experiencia, ese contacto con libros, libros de calidad, y que el fomento de la lectura obviamente vaya en ese proceso, en un proceso de construir una sociedad lectora también. Y va a ser importante, creo, pues no solo la obra y todo lo que se ha hecho en sí, de adecuarla, de las áreas temáticas, de la calidad de los libros, de la calidad del equipo, de todo, sino que además
el contenido que tengamos acá, de capacitaciones, talleres, actividades con los niños, actividades lúdicas, lo que mencionaba de la inclusión, la contratación de personas con discapacidad para interpretar, para, es decir, va a ser, que sea todo holístico, que sea integral, que tenga todo lo, cubrirlo con todo, cubrirlo con actividades, que hay actividades en las noches, actividades los fines de semana. Eso lo tenemos ya planificado, presidente. Tenemos una cantidad de actividades, una programación constante. Esto va a tener también una característica de centro cultural también, donde vamos a tener una peña cultural permanente, de acciones que van encaminadas también para todas las edades, de actividades. A nosotros nos va a llamar la atención cuando hagamos una convocatoria, por ejemplo, para un club de lectura, que sea por la madrugada. Y sé que claro. Gente va a venir. Ah, sí, por supuesto. Hay búhos. Sí. Habemos búhos que nos gusta leer en la noche. Claro. Y sabiendo que hay gente que comparte el mismo interés de la lectura y todo, creo que va a ser otra. Y presidente, le comento algo importante. La Biblioteca Nacional de El Salvador se convierte también en la punta de lanza del desarrollo de la Estrategia Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad. En ese sentido, para nosotros es importante el fomento de crear también una sociedad lectora a través de una cantidad de actividades y acciones que se van a enfocar en esa vía. Quiero aprovechar en este espacio también para hacer la entrega del primer usuario. Vamos a entregar la llave del saber. Es el usuario 01 con quien iniciamos el proceso de la llave del saber. Esta llave es una llave para el conocimiento. Con esta llave nosotros vamos a tener acceso a la Biblioteca Nacional y a todos los recursos, a todas las acciones, a todos los servicios que este espacio va a presentar. Son 24.000 metros cuadrados de conocimiento, de saber, de comunidad, de conocimiento, de integración, de vinculación con la familia, con libros, con acceso a recursos tecnológicos, áreas que están diseñadas para todo público, y a través de esto vamos a poder hacer un buen uso del recurso que tenemos. Así que es el primer miembro de la llave del saber. Se habla mucho de que nosotros combatimos la delincuencia de una manera efectiva, rápida, etcétera. Sí. Pero creo que esta es una forma también de combatir la delincuencia. Por supuesto. Sobre todo la delincuencia del futuro. Si los gobiernos anteriores hubieran invertido de esta manera en cultura, en crear una sociedad lectora, como tú mencionabas, en educación, en recuperación de espacios públicos, en darle a la gente acceso a obras de primera calidad, a servicios de primera calidad, pues no hubiéramos tenido el país que tuvimos. Por supuesto. Presidente, este es el otro nivel, es un nivel interesante donde tenemos un restaurante. Restaurante de comida italiana donde van a poder venir y degustar un buen plato de comida. Pero también este espacio es un espacio importante para nosotros porque se ha creado con cariño, con amor, y se le han puesto también esas cerezas hermosas que gustan dentro de un pastel. Tenemos en este nivel un espacio con unas características y unas vistas espectaculares también, pero este lugar se ha convertido y se convertirá quizás en la galería más cotizada de nuestro país. Es una galería de arte. Es una galería de artes donde tenemos en este momento la participación de un artista muy importante para nuestro país, un artista plástico. Estoy hablando del pintor Miguel Ángel. Y que tiene una exposición, con él vamos a inaugurar una exposición acá en la Biblioteca Nacional, que lleva por nombre Inocencia. Esta exposición de Miguel Ángel Ramírez es la primera exposición que da la apertura para poder generar que esta galería tenga una constante de actividades que vamos a ir desarrollando, y que por supuesto vamos a tener acá dentro de este espacio diferentes artistas, pintores de diferentes técnicas van a estar acá. Sí, incluso esculturas. Por supuesto, vamos a ir variando también de las expresiones artísticas, tanto de plástica como también trabajar con el tema de los escultores acá en el país. Va a ser importante tener acá, en este lugar, unas expresiones donde los salvadoreños van a conocer también a sus pintores. Sin duda va a ser un espacio. Ya no solo escultura, educación, están de esparcimiento, espacio público de calidad, también arte. Por supuesto.
Entonces la Biblioteca Nacional se convierte básicamente en ese abanico de opciones y de espacios que han sido construidos con una visión sumamente estratégica. Tenemos todas las luminarias, las alfombras, el mobiliario, todo de primera. Sí, por supuesto. Eso tiene que ser la punta del trabajo que nosotros realizamos, que lo público tiene que ser mejor que lo privado. Gracias, muchas gracias. Bueno, señor presidente, bienvenido al nivel 6 de la Biblioteca Nacional del Salvador. Esta ala está dedicada para el trabajo y el aprendizaje de una forma bastante inteligente. Tenemos pantallas interactivas, aquí espacios donde pueden tenerse reuniones. También tenemos cabinas de concentración, porque también el pueblo salvadoreño se merece tener espacios donde puedan tener videoconferencias. Pueden tener espacios para desarrollar productos como emprendedores y diversas salas que también puedan reunir estudiantes, pequeños empresarios. Si me acompaña, presidente, podemos enseñarle la siguiente ala. Estoy dibujando, pero... Todos esos espacios son, por ejemplo, para... Aquí se puede ver desde un video de YouTube, podemos ver cualquier libro. De hecho, esta biblioteca tiene más de 9 millones de ejemplares digitales y también acceso a revistas. Tenemos una enciclopedia completa para que puedan ver estudiantes universitarios y pues... O sea, hay acceso especial a bibliografía, aparte de la que normalmente se puede encontrar en Internet. Aparte de la que se puede encontrar en Internet, tenemos acceso especial, totalmente libre para el pueblo salvadoreño. Y por aquel lado, también tenemos... Bienvenido, preso. Por el otro lado, tenemos una zona especial de juegos y de simulación para el aprendizaje. Por ejemplo, este primero, señor presidente, es un simulador de vuelos. ¿Es un simulador de vuelos? De verdad, sí, de verdad. Aquí tiene... Sí, bueno, y tiene todo el equipo. Ahora no tiene todo el volumen, pero se le puede subir más, se puede sentir la experiencia completa del avión. Más allá también tenemos un simulador de dron. Por este lado también tenemos la primera experiencia de realidad virtual. Una primera experiencia de una persona que está interviniendo a un paciente. Esto, de hecho, presidente, es una simulación real para las profesores estudiantes de medicina, donde al final hay una calificación de que también se hizo. Entonces digamos que la inversión educativa en ese... O sea, este es un software de nivel académico. Es cualquier app o cualquier juego. No. Está desarrollado especialmente para estudiantes de medicina y hay varios. También, si le puedo mostrar esta área, señor presidente, es el área gamer. Otra área gamer. Esta es con juegos más libres, diferentes tipos de juegos. Un simulador de vehículos también, ahí lo podemos ver. Y este nivel también tiene una mascota. Claro. Tiene un par de trucos que está aprendiendo. Y es la mascota del piso número 6. Para que le pueda poner también nombre. Ah, bueno. Al final se tiene una... Canela 2.0, ¿no? Presidente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto. Bienvenido. Gracias. Le invito a nuestra primera sala de robótica a nivel de gobierno. Esto es para todos los salvadoreños. Tenemos acá la última tecnología en prototipado. Tenemos impresoras de resina, que es una alta calidad. Estas son impresoras. Impresoras de resina y estas son las secadoras. Acá, por ejemplo, en este imprimiendo actualmente es un prototipo. Ahorita se imprimiendo actualmente. De hecho, la memoria está moviéndose y aquí nos muestra el porcentaje de avance. Ahora todos los salvadoreños pueden venir, probarla, usarla y conocer cómo funciona. En este lado, por ejemplo, estos son escáneres de 3D. Nos evita el proceso de diseñar el prototipo. Sí, ya se puede. Ya lo vemos y podemos mejorar. Se puede modificarlo y luego lo imprime ya modificado. Sí, ahí donde vemos, hace capturas, tira la pieza y va automáticamente haciendo las generando capturas. El modelo en el software. Exactamente. Y eso nos permite poder producir mucho más rápido. Claro, no tiene que empezar de cero, sino que puede partir de un objeto y ya solo se cambia y se mejora ese objeto. Cualquiera puede traer una pieza de ajedrez, por ejemplo, o un dado, ponerlo acá y empieza a escanearlo. Y le mostramos inclusive cómo usar el software para que aprenda cómo hacer más productos con... Que no sea restrictivo solo para los que tienen el conocimiento de usarlo, sino que
si alguien tiene la curiosidad o las ganas, así puede venir a utilizarlo también. Tenemos, por ejemplo, acá la máquina de impresión láser de manera industrial. Si puede ver acá, tenemos ya el logo de la Vinaes ya impreso. Y este, por ejemplo, ahí el escudo del Salvador también. Está en pausa, lo voy a bajar por temas de seguridad para poder verlo. Aquí podemos observarlo. Y se imprime súper rápido. Ahí se imprime con láser. Con láser. Ah, lo está quemando. Él con láser va quemando y va haciendo el grabado. Va a quedar básicamente con relieve. Y así podemos generar inclusive casi un tamaño de más de un metro de distancia. De sobre ancho por ahí. Graba sobre el vecino. Ahorita lo estamos grabando sobre acrílico, pero puede grabar sobre MDF, madera, diferentes materiales. Y los tenemos a disposición de la población también para que puedan probar, hacer un prototipo. Acá de hecho tenemos, así se va diseñando el prototipo. En un formato plano, luego se traslada a la máquina y empieza la máquina a imprimirlo. Claro. Podemos pausarlo cuantas veces querramos, podemos extenderlo cuantas veces querramos y tendríamos en poco tiempo un grabado que esto comercialmente es carísimo y ahora está asequible para todos. En este lado, por ejemplo, es una máquina de grabación. Es un grabado mucho más lento que este, sin embargo... Ah, wow. Más detallado. Es súper rápido y puedo grabar diferentes tipos de piezas. Estas, por ejemplo, son unas plaquitas, como las de los militares. El logo de la guerra es... De recuerdo. Por acá, tenemos más impresoras láser. La idea es que la población pueda venir. Diferentes tipos de impresoras. Ya vimos los de resina, claro. Ahora vemos estos que son de madera, ya de madera y podemos tener diferentes materiales. Sí, acá ponemos una pieza base para que no se dañe el mueble, claro. Pero luego podemos imprimir perfectamente sobre él. Acá tenemos un área de prototipado. La idea de esto es que los salvadoreños puedan venir y conocer cómo funciona la tecnología y practicar. Agarramos un Arduino, podemos hacer un prototipo. Este, por ejemplo, nos está mostrando cómo tenemos un brazo robótico y cómo funcionaría. Acá. Aquí están armando el robot. La idea es que esto es real, esto no es algo de adorno, esto realmente funciona. Y se maneja con un control de PlayStation. Exactamente. Que es lo mismo que acabamos de ver en la parte de videojuegos. Claro, claro, claro. Pues sabes, ¿no? Exactamente. Y la idea es que tenga un aprendizaje integral. No solamente se lo ve uno en videojuegos, sino que viene y lo prueba. Y puede empezar a hacer experimentos y probar diferentes tipos de dispositivos. Va a ser importante ser... tener bastante paciencia y ser bien incluyentes con los jóvenes que quieran venir a usar este equipo y no conozcan. Acá. Para poder tener paciencia y explicarles cómo funciona, cómo hacer, que no solo vengan los que ya tienen un nivel de conocimiento, sino que ya saben de robótica, sino que vengan los que no saben de robótica. De hecho, aquí va a haber instructores capacitados para poderles enseñar desde cero. Yo nunca he hecho nada. Yo no he hecho nada, pero quiero y tengo el deseo de aprender. Aquí sembramos la semilla de la curiosidad justamente para el conocimiento y el aprendizaje. Claro. La gente que nunca ha visto cómo poner a programar, incluso ya cómo hacer un prototipo como este, que es el sabor del mundo, se va imprimiendo a detalle y vamos a tener finalmente esa imagen. Y ahí lo están. En resina, o sea, en lugar de quemar un objeto existente, exactamente, está creando un objeto que no acá tenemos existe. Acá tenemos el filamento, que es el que se va calentando y se va formando la pieza. Wow. Y esto lo vamos a enseñar usando desde el software hasta la impresora. Todo. Estos son prototipos, por ejemplo, que se han realizado ya con este tipo de impresoras, que nos pueden servir inclusive para el tema médico. Prótesis y órtesis. Que poco a poco se puede mejorar prototipos y cualquiera podría venir y probar este tipo de iniciativas. Y acá, por ejemplo, un cafecito automático. Nos podemos tomar un cafecito. Por ejemplo, yo utilizamos el cappuccino doble. Y acá podemos imprimir, por ejemplo, el escudo. ¿Imprimir en el café? En el café. Con o inclusive con... en una galleta. ¿Y qué usa? ¿La quema, la galleta? No, tiene tinta a base de agua. Ah, ya, mejor la tinta comestible. Exactamente, que no tiene nada de daño. Y ahí va a decorar el café. Alguien viene, selecciona el café que se quiere tomar y luego selecciona el diseño. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes diseños. Entre ese comemos este. Ah. Y cuando esté listo el café, lo ponemos en el círculo. Pongo el capuchino. Gracias, pongo el capuchino en el círculo. Donde hacen los logos. Exactamente. Y sin desarrollar nada ni enseñar nada. No, no he hecho nada. Porque sí. Ya está la imagen. Sí, sí. ¿De cómo lo van a lograr? Salud.
Es café de Salvador, ¿verdad? Definitivamente. Sí, sí. Café de Salvador. De hecho, este café se está moliendo en tiempo real para que no pierda la propiedad. Claro, claro. Claro. Se siente. En el momento y se genera automáticamente. Se siente. Se siente. Acá tenemos una idea súper importante. Esto es parte de la realidad aumentada. Cualquiera podría venir y probar con una tablet cómo funciona la realidad aumentada. Por ejemplo, estamos viendo realidad aumentada. Estamos viendo lo que proyecta este cubito. Ah. Si yo por ejemplo tomo este, que es un dinosaurio. Y agarro el cubito. Por el dinosaurio. Sí, lo podemos mover. Y lo puede ampliar, señor presidente. Con el dedo. Con la mano, sí. Sí, tal cual. Y yo lo puedo pero tirar. No lo puedo mover porque lo mueves tú. Yo lo giro con el cubo. Cubo, claro. Es un cubo de papel. Sí, que sí, lo que hace diferentes prototipos. Que le da el sensor de que para dónde lo queremos mover. De la pieza que tenemos codificada para que se vea. En este lado, por ejemplo, las personas pueden venir y pueden trabajar diferentes tipos de proyectos. En este caso, estamos haciendo un proyecto sobre reconocimiento facial. Automáticamente pasamos por el teléfono, la cámara del teléfono nos capta y nos refleja ahí, podemos dar saludos y todo. No teníamos un espacio así donde pudiéramos probar realidad aumentada, desarrollo, codificación. Eso no existía. Exactamente, y gratuito. Esta es una sala de realidad. Lo que antes podíamos ver quizás solo en películas, ahora es de acceso completo para el pueblo salvadoreño. Aquí tenemos una sala de realidad virtual donde podemos tener diferentes aprendizajes. Aquí hay desde el simple hecho de poder tener colocarse arneses de forma segura y poder aprender con diferentes niveles hasta llegar a soldar. Cada isla es un dispositivo. Cada isla tiene un dispositivo. Es independiente. Correcto, cada isla es independiente y aquí hay dos modalidades. Puede venir individualmente una persona que tenga interés de estudiar, por ejemplo, electricista. Aquí puede hacerlo, crea su usuario propio y tiene su certificado al final. Así como ven, también hay bastantes y pueden hacerse sesiones grupales para otro tipo de aprendizajes que también van encaminados en capacitaciones con realidad virtual. Correcto. Sobre otro tema, sobre no necesariamente realidad virtual, sino sobre ocupando la realidad virtual para cualquier tema. Claro, medicina, biología, cualquier cosa. Reparación de aviones, sí. Pero ya teníamos robótica también. No, ya teníamos prototipado. Yeah. Esto es robótica. Pero ya era prototipado de robótica. Allá fabricamos las piezas, aquí podríamos probarlas. Allá podemos tener prototipos, yeah. Aquí podemos experimentar con sí, ellos. Sí, este es más completo. Esto tiene 14 sitios para que las personas puedan venir a probar, conocer. Por ejemplo, acá tenemos una con un teléfono, si gusta. Sí. Tiene movimiento hacia la izquierda y a la derecha. Okay. Y aquí, ahí. Y accionamos el brazo robótico. Wow. Sí, abrir, cerrar la NASA. Exactamente. Mover. Hacia adelante. Atrás. Sí, todos los movimientos que podrían tener en los diferentes ángulos y puntos de movimiento. La rotación de la base. Y les mostramos en video también cómo el robot que tienen, cómo funciona, cuáles son diferentes utilidades que pueden tener y cómo pueden aplicarlas. Los controles son sencillos. Tenemos, por ejemplo, otro tipo de robot. Este detecta el color, por ejemplo. ¿Por sí mismo? Por sí mismo. Tiene un visor, la cámara que vemos aquí al frente, y le decimos que escoja, por ejemplo, el cubo de color rojo. El robot va seleccionando a raíz del color cuál es el que yo quiero seleccionar. Y lo pone donde lo quiero. ¿Pero ya estaba preestablecido dónde estaba o lo ve? Él lo ve. Él sabe dónde está, pero pues, yo puedo poner otro y determina dónde lo tendría que poner. Podemos poner este, ¿verdad? Y entonces hay que tener que encontrar y decir que no debería estar ahí. Exactamente. Ah, no regañen, nos dice regresen al sitio donde tenía que estar, sí. Al amarillo. Y veo que han usado el aquí, en Suchitoto. Exactamente, sí, de El Salvador para poner como ejemplo, pero igual, esto tiene muchas aplicaciones industriales. Sí, por supuesto, inclusive. Claro. Tenemos acá una fábrica de robótica, donde podemos ver cómo funciona una industria como tal, con diferentes niveles de procesos. Va pasando una pieza, esto es una fábrica de pintura. Va pasando de un sitio a otro y la pieza se va moviendo a través de diferentes mecanismos automatizados. Es una mini fábrica. Es una mini fábrica con diferentes etapas del proceso.
Esto es algo que difícilmente lo vamos a encontrar en cualquier sitio o en la casa para poder armarlo. Esto requiere una gran tecnología y un nivel de precisión avanzado para poder terminar con sensores y con robótica avanzada. ¿Dónde funciona exactamente? Y ahí sale. Aquí podemos ver cómo funciona. Es una fábrica completa, en pequeño. Tal cual. Totalmente automatizada. Así es. Y la idea es que la población pueda venir y lo pruebe, y los salvadoreños lo practiquen con él. Es un mecanismo igual. Allá va la bolita, se levanta la bolita. Sí, la vi. Cuando... Cuando los de mi generación estábamos pequeños, salía una caricatura que salían estas... ese tipo de máquinas con una musiquita, por cierto. Y lo podemos ver y probar. Y esta configuración, por ejemplo, de esta máquina, se puede hacer hasta de tres tipos diferentes, según el armado que le demos. Y la idea es enseñar a la población desde cero cómo armarlo hasta el momento máximo. Pero aquí hay algo interesante. Este es un brazo robótico. Este brazo robótico puede tener igual múltiples aplicaciones, pero ahora le hemos dado uno particular. Hemos hecho una secuencia de movimientos para un video automático. ¿Le invito? ¿Yo? Por favor. El primer cuadro, puede poner su teléfono. En modo de video, en modo de selfie. ¿Qué hago? Y lo colocamos acá, sí. Modo selfie. Exacto. Colocamos. Está grabando. Lo ajustamos. Lo más fuerte posible para que no se nos caiga. Ya está grabando y ahora apretamos la secuencia. Cada vez que el brazo se aleja de enfocarlo, se mueve al siguiente cuadro. Sí, ahora sí. Esperamos, ahí lo voy a volver a enfocar nuevamente. Es todo un proceso automatizado, exactamente. Cuando deja de enfocarlo, nos movemos para el otro sitio. Siguiente cuadro. ¿Y cómo sabe que me está viendo si mi teléfono no está conectado? Al siguiente. Porque el robot ya está programado para hacer una secuencia. Ah, claro. Entonces él va a hacer una secuencia. Sabe las ubicaciones. Sabe las ubicaciones. Aunque no me está viendo mío ahorita. Exactamente. Él solo supo que estaba la secuencia programada y ahora lo puede detener. Ahora lo agarro. Sí. Y hasta el video. Y hasta el video para compartir una historia de Instagram, de TikTok. Bueno. Para la siguiente. La próxima veremos muy interesante con el contenido. Acá tenemos más robots. De hecho, que son solares. Ah. Todas las mañanas cuando amanece aquí en la Vinaes, se cargan los robots. Se encienden los robots y empiezan a caminar. Exactamente. ¿El sol cae por acá? Sí, pero como tiene esta estructura que permite que los rayos del sol no entren directamente, claro, solo es un momento de la mañana cuando se enciende y empiezan a caminar lo que son de forma solar. Estos son, por ejemplo, estos pulpitos son los que vimos de forma automatizada que se mueven también. Pero estos. Ah, estos, sí, que estaban allá. ¿No? Exactamente, que estaban probándolo. Y la idea es que la población pueda venir y probarlos todos. Este que está por acá. Uh-huh. Quiero ver si está activado. ¿Sí? Nos saluda y se retira. Qué educado. Sí. Y si le vuelvo a mover la mano, hace lo mismo. ¿Cómo se? Sí. ¿Y no se cayó? No, por favor. Acá tenemos, presidente, diferentes áreas de trabajo para tener en múltiples ocasiones, inclusive aquí donde vamos a colocarlos. Aquí está el instructor de pie junto a las personas para enseñarles cómo funciona. Y lo que hablábamos, ¿no? De que no solo venga la gente que ya tiene conocimientos previos de robótica, sino que venga desde cero. Cualquier persona que quiera empezar desde cero a aprender. Y que se dé cuenta que la robótica es algo con lo que podemos trabajar. Oye, de repente le va a interesar y va a buscar una carrera en robótica. De hecho, ahora tenemos muchas personas como freelance desarrollando, programando. Esto abre las puertas para la tecnificación y para ser realmente un hub tecnológico que lo estamos buscando. Así que, presidente, este es todo un piso enfocado en transformación digital y tecnológica. Es un gusto haberse presentado, presidente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Okay. Es impresionante todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me felicito, señor presidente. Su gran sueño ha convertido en realidad en unos años ya. El país ya tiene un paraíso cultural para aprendizaje, para actividades culturales, ¿no? Una cosa muy bonita, gracias a su gran liderazgo, ¿no? Y sus esfuerzos. Oh, muchas gracias por
por la gran colaboración de la República Popular de China en esta gran obra para los salvadoreños. Ha sido un honor para nuestro país, ¿no?, que puede contribuir algo, un grano de arena al desarrollo de El Salvador. Creo que en el camino de desarrollo de El Salvador siempre cuenta con el acompañamiento y apoyo de un sincero amigo que se llama China. Gracias, gracias. Sí, recuerdo que en el 2019 nos reunimos con el presidente Xi Jinping y precisamente hablábamos de esta biblioteca como uno de los puntos principales de cooperación y era un sueño en ese momento. Y justamente gracias a su visita a China y los consensos que ha llegado con el presidente Xi, ese proyecto ha sido posible, que ha traído ese proyecto al Salvador. Claro, y lo empezamos desde cero, no había ni siquiera el sueño en ese tiempo. Sí, sí. Y luego se empezó como un sueño, luego fue un acuerdo entre países hermanos, sí. Luego fue varias opciones de diseño. Sí. Luego, sí. Justamente creo que este diseño de la Biblioteca Nacional justamente es seleccionado por su propio mando. Sí, y eso evidenció que usted no solo tiene una inteligencia política de primer nivel, sino también una visión estética también de primer nivel. Muchas gracias. Muy bonito el edificio. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Una gran colaboración para nuestro país, para nuestra y para todas las generaciones, porque aquí vendrán adultos, jóvenes, niños, una gran ayuda para nuestro pueblo. Creo que eso beneficiará a mucha población. Claro que sí. En las próximas décadas. Claro que sí. Un gusto. Gracias, bien, gracias. Bien. Creo que bajo su gran liderazgo el país va a lograr más, va a cumplir más sueños. Sí, es un sueño, de verdad, hecho realidad, y primero Dios, van a haber muchos más sueños que se van a hacer realidad también para todos los salvadoreños. Creo que con su gran liderazgo todo es posible. Muchas gracias. Esta zona antes era una zona totalmente abandonada. Aquí, a pesar de toda la riqueza histórica que tenía, estaba totalmente abandonada. En la noche no había nada, en el día lo que era desorden, delincuencia. Y ahora es una zona vibrante que espero que en unos años más va a ser mucho más vibrante todavía. Un cambio también histórico. Gracias a Dios, definitivamente. Muchas gracias por el apoyo que ha sido vital para todo esto. Un honor para nosotros que puede contribuir algo al desarrollo del país. Transmitió el gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Esto fue la inauguración de la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador, BINAES. Transmitió el gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Esta fue la inauguración de la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador, BINAES. Transmitió el gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Esto fue la inauguración de la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador, BINAES. Transmitió el gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Esto fue la inauguración de la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador, BINAES.
Transmitió el gobierno de El Salvador. Señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que no se muevan de su lugar, porque esto tiene preparado para ustedes un show hermoso, una sorpresa muy bonita. Por favor, no se vayan, no se muevan, y esperamos posteriormente brindarle todas las indicaciones para los interesados en ingresar y conocer nuestra gran Binaes, nuestra Biblioteca Nacional de El Salvador.
nuestra Biblioteca Nacional de El Salvador. Queremos recordarles que van a poder ingresar para hacer los diferentes recorridos. Nos vamos a dirigir justo hacia la entrada y de forma ordenada realizaremos las filas y daremos todas las recomendaciones para poder ingresar a nuestra Biblioteca Nacional de Salvador. Les recordamos que nuestra biblioteca será abierta 24/7. Para toda la familia de El Salvador y para todos nuestros amigos extranjeros que nos visitan, definitivamente este es un espacio para todos y cada uno de ustedes. Por favor, acatemos las recomendaciones a la hora del ingreso. Hagamos la fila y de manera ordenada. Todos los interesados en conocer un poco más de nuestra BINAES podemos ingresar. Thank you.
Marita con Lua Dólar. Marita Dólar, Marita Dólar. Adola la Marita Dólar. Adola la Marita con Lua Dólar.
Te decía, de acá para ahí, ahí en el medio hay como un lugarcito. Tiene que entrar ese poquito que está ahí. Allá viene, ¿no? Allá. A las 5 nos vamos.
¿No es anticonstitucional? Claro que no. O sea, no se está diciendo que vamos a poder poner. Él puede hacer un candidato más. La gente, si quiere, si queremos, vamos a estar por él. Y si la gente no quisiera, pues no se apunta y va a ser otro. Él automáticamente está participando de un candidato más. No es que él se está imponiendo porque yo quiero estar más tiempo. Él está participando como otro más. Así que eso que es anticonstitucional. Pero sí ha abierto de que pueda tomar su cargo y volver a participar. O no, participar, no que él sea su sentimiento. Así que para mí está bien. Yo quiero estar como con otro candidato. 100% candidato. 100% candidato. Gracias, señor. Esto es muy triste porque perdimos un elemento en este momento. Pero sí, un poquito. ¿Estás contenta con Naive? ¿Por qué? Dígame, cuéntame un poco. Cuando estaba pequeña.
¿Y cuál es su respuesta a las, bueno, organizaciones de derechos humanos que dicen que su reelección es anticonstitucional o una deriva autocrática? No saben lo que dicen, porque solamente los salvadoreños sabemos lo que sentimos al ver y al haber vivido Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cuáles son sus impresiones sobre la nueva biblioteca? ¿Cuáles son sus impresiones de la nueva biblioteca? Muy bonito, impresionado, es la primera biblioteca 24/7. No ver, digamos que pretexto para que alguien no quiera venir a informarse, en vivir en diversas cosas, puede ser tecnología, literatura, muy personal, muy, no sé, no hay palabras como para describir ese nombre edificio, esa biblioteca que nos... ¿Se imaginó alguna vez que iba a estar a las 10 de la noche haciendo fila para entrar a una biblioteca? Jamás de la vida, si incluso a las 9 de la noche no se podía andar tanto en el centro de Salvador por la delincuencia que había, todo eso como estaba y pues ahora, como ve, hay mucha gente incluso para querer entrar a conocer la biblioteca y es... ¿Qué opina de que hay personajes diciendo que esto es solo un render, que solo es un, algo que se quedó en un dibujo? ¿Qué les puede decir usted que está acá? Bueno, que están muy alejados de lo que es la realidad. Básicamente eso es 100% real. Gracias al presidente Bukele y toda la bancada de Acción que lo apoyó para todas los buenos proyectos, las buenas ideas, las nuevas ideas que él trae, que son muy futuristas. El Salvador va a estar a otro nivel y pues esa es una realidad. ¿Qué opina de... El Chino Flores dice que esto es gracias a él. ¿Qué le puede decir usted? Para empezar, no sé quién es el Chino Flores. El Chino Flores es el actual candidato a presidente por el FMLN. Manuel el Chino Flores. No, o sea, pobrecito. Del 3% puede ser cualquier cosa. Pero lo que es el 97% de la población, pues vemos que es una realidad y pues... No hay pretexto para que cualquier salvadoreño pueda ir por acá a ver esto y a culturizarse. Excelente. Que disfruten. Feliz noche. Los últimos chicharrones, gente. Los últimos arbolitos.